continuamos aquí en Radio Fuego 106.5 y también en Mariela TV, así que ya saben, se suscriben, activan la campanita y estamos acá en vivo y en directo, también en streaming. Y recuerden que este programa que pasa con Mariela se ha abierto a Más Allá de las Urnas durante este tiempo de elecciones seccionales. Así que el día de hoy tengo a Marcela Aguiñaga Vallejo, es candidata a la prefectura del Guayas por el Movimiento Revolución Ciudadana, lista 5. Guayaquileña, abogada, política, deportista, cuenta con una especialización superior en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable y Sostenible y una maestría en Política y Gestión Pública. Fue ministra de Ambiente, asambleísta y actualmente es presidente del Movimiento Revolución Ciudadana Lista 5, lo que normalmente pues los presidentes de partidos de movimiento son hombres, pues Marcela como mujer es presidenta del partido. Marcela, lo que no me pusieron aquí es... ¿Cuántos años tienes? La edad. Sí. Me pusieron todo menos la edad. Pero yo te la digo. Bueno, Mariela, un gusto verte. Gracias por la invitación. No la dices. No, sí, claro. Yo soy orgullosa de tener 49 años. Claro. Tú eres con María Meche Cuesta, ¿no? Sí, éramos compañeras en el claro, colegio. Claro. Por supuesto. Creo que Meche estaba... No me acuerdo. Meche era vaga, ¿no? No, creo que estaba en FIMA o en Quibio, pero no estaba en Sociales. Yo estaba en Sociales. Ya, tú estabas en Sociales. Sí, sí, sí. Y bueno, realmente yo creo que has tenido un desarrollo como dentro del partido que no se le otras personas, porque has sido absolutamente leal y fiel, no te has movido para nada, y eso con los partidos políticos sí, hay mucho claro. movimiento. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, yo creo que en primer lugar, sí hay que reconocer que los partidos siguen siendo súper machistas. ¿Cómo es eso? Es decir, en los liderazgos de presidentas en los partidos o movimientos políticos son minoritarios. Ya. Porque las mujeres tenemos algunas barreras que vencer en la política. Todavía. ¿No? Todavía eso, porque hay roles que la sociedad te asigna por ser mujer, ¿no? Yeah. Tienes que ser esposa, tienes que cuidar no solamente a los hijos, sino al esposo o al compañero. ¿Y a ti esos roles nunca te han gustado? ¿Qué? ¿Esos roles nunca te han gustado? Y eso que viviste rodeada de hombres. Cinco hijos, solo ella, mujercita, chulla mujer y el papá, bueno, que te adoraba, ¿no? Era sí, la niña sí, bueno, ojos. Soy la engreída de mi papi, van a escuchar a mi hermano, después se ponen celosos. La preferida, claro. Pero no, yo creo que aprendí a defenderme y dediqué otras cosas, mi tiempo y mi vida, ¿no? Yeah. A estudiar, a servir, a trabajar, entonces... Pero aprecias a los hombres. Sí, claro, yo los quiero, ¿cómo los voy a querer? Eso es importantísimo, sí, por supuesto que claro, sí. ¿Por qué esta ola feminista es un poquito exagerada? No, una cosa es el otro extremo, ¿no? Exacto. No, yo creo que no hay que... digamos, no es que yo no quiero, yo quiero tener un compañero de vida que camine cerca de mí, al lado mío, no atrás ni mío. Estás amarrada, pues, ¿no? ¿Tienes sí, tu novio? Sí, tengo novio ya un año, cinco meses. ¿Cómo tenemos. Se llama Mauricio Guim. Ay, lo conozco. ¿Sí lo conoces al chino? ¡Obvio! ¿Quién no conoce al chino? Dios santo, todo huequín lo conoce. Oye, más si... conocido que la Coca-Cola. Claro, pero Mauricio Guim no era de otro partido político. No es de ningún partido realmente, porque él es empresario, siempre ha estado como fuera del rol de la política, no afiliado a nada, pero sí era simpatizante. Sí era simpatizante del señor Lazo y ya pues decepcionado. Escúchame, pero ¿cómo te lo convenciste? ¿Ah? Oye, por esas cosas de la vida. O si no estabas con él, tú eres capaz. Bueno, ahora es convencido. Yo creo que él es aguiñaguista ahora. Ah, mira. Total. Más que correísta. Más que correísta es aguiñaguista, no, sí. Claro, está enamorado, pero, pues. Sí, no, y apoya un montón. Y además me gusta que es un novio maduro, ajá, seguro. No, esos pelados ni para qué, ¿no? No, sí, mi chino es maravilloso. Está enamorada. Yo me acuerdo la última vez que estuviste acá en una entrevista hace mil años. Yo me acuerdo si en 2017. Se había andado por Manta. Andaba enamorada en esa época de un atunero. Uy, me acuerdo. No. Claro, claro. ¿Te acuerdas eso que pasó? Sí, sí, sí. ¿Eras tú? No. Sí, era yo, claro. No. Sí. Sí. No. ¿Tú sabes a lo que me refiero? No. ¿A qué? ¿Al video? Sí. No, esa no era yo. Ya, pero me claro, hizo bien lo famosa. Día. Me ya. hizo bien famosa. ¿Te hizo famosa? Me hizo famosa. ¿Y cuerpazo, pues, no? Y el, no, pues, o sea, lo importante es que se veía un cuerpazo. Hermana, yo veía el video y decía, ¿será que soy yo? O sea, que sí se ojalá parece. Sea yo. Pero no era. El atunero casi se muere un infarto. ¿Y tu suegra te quería? Muy conocida en Manaví. Muy conocida, linda. Claro. Yo la quiero mucho. La aprecio. Ajá. Me encanta esa familia. La verdad es que es una linda familia con matriarcado, como corresponde. Matriarcado como corresponde. Guapísima, pero, ¿no? Guapísima. Lucía de Yegna, tenemos que decirlo. Lucía, guapísima, un beso. Guapísima, elegante. Hasta el día de hoy, líder. Es una gran lideresa. Gran líder. Ajá, claro. Me encanta. No sé si me quería tanto cuando andaba con el hijo. Ahora nos llevamos súper bien. Ah, ya, yo, claro. Yo los quiero mucho. Típico, a toda la familia.
verdad. Pero tú también eres divorciada. A ver, estamos más allá de las urnas, ojo, que estamos preguntando otras cosas. Otras cosas si acaso, también. Más allá. Ya, claro. Claro. Entonces tú eres divorciada. Sí, yo me casé muy jovencita, me parece que me casé a los 25, 26 años, con un buen tipo, la verdad, pero bueno, estaba en otro momento de mi vida, ¿no? Ya. Y finalmente las cosas no funcionaron, yo me llevo súper bien. La verdad es que yo me llevo con todos mis ex. Ya, te llevas bien. Súper, con ¿y todos. ¿Y cuántos tienes? Algunos. No digamos. No lo vas a decir, no vamos a decir aquí en corto, pero me llevo bien con todos. La verdad es que yo siempre trato de terminar una relación en paz. En paz, pero no se puede a veces. A veces no se puede, claro. Pero pasa el tiempo y como que uno ya baja también las pasiones y las revoluciones, ¿no? Oye, pero realmente tú con quien siempre has tenido una relación en paz es con Rafael Correa. Eso es lo que parece. Eso es lo que parece. A ver, cuéntame. O sea, tenemos temperamentos muy parecidos. ¿Ya? Entonces como que chocamos efusivos, a veces. Efusivos, intensos. Él es bien intenso. Ya. Mira cómo me lo dice. ¿Qué es él? Intenso. Yo le digo que él y yo tenemos un amor tóxico. Ya, un amor tóxico. Como dicen los pelados, amor tóxico. Nos amamos y nos aporreamos de vez en cuando. Él dice que yo soy la que más canas verdes le saca. Ya, pero en cambio eres la más fiel y leal, pues. O sea, yo he tratado de seguir leal a mis convicciones, a mis principios, cosas que te enseñan en casa, ¿no? A ser agradecido. Yo en el gobierno del presidente Correa cumplí muchos de mis sueños personales, haber sido ministra de Ambiente, haber servido a mi país, a mi ciudad, haber construido el Parque Samanes, haber llevado adelante la Isla Santay, bueno. Y bueno, son orgullos, son cosas que tienes para siempre, que él, ¿no? Te dio la oportunidad, ¿no? Me dio la oportunidad sin conocerme. Ya, ¿por qué sin conocerte? Porque yo no era parte ni de su partido, ni era parte de ningún grupo. Pero eras fan. Tampoco, era una ciudadana común que algún día lo vi en una tarima. ¿Y votabas por la lista contraria, capaz? Bueno, yo voté por él en el año 2006 para las elecciones porque lo había visto en esta red de profesionales de la Católica, porque yo también soy de la Católica. Entonces ahí lo conocí como un ciudadano más, ahí parado, ahí abajo en la tarima, y yo, ¡wow! ¿Y cómo llegaste a él? Porque un amigo mío en esa época, yo trabajaba en un estudio jurídico muy famoso de aquí de Guayaquil, del ex canciller Meller, del doctor Heinz Meller, trabajaba en ese estudio. ¿Tenías que votar con los socios cristianos en esa época? Bueno, no vamos a decir por qué votaba. ¡Ay, no te hagas Marcela! ¡Ya te veo! Ya. Tengo muy buenos amigos en el socio cristiano, déjame decirte, muy buenos y grandes amigos. Lo conocí porque me lo presentó un ministro de ese momento, que era el ministro de Agricultura. Me invitó a ser parte del gobierno. Yo fui de subsecretaria de Pesca y ahí lo conocí a Rafael Correa. Bueno, fue así como, wow, este señor, así como un joven, lleno de, pues, de pasión, de cosas, ganas de cambiar las cosas rápido, intenso. Y la verdad es que luego le llamó la atención porque hicimos un trabajo relacionado a pesca. Y entonces dijo, esta chica tiene potencial, quiero que me la llamen. Y había pedido mi currículum. Y me invitó un día a almorzar. Y claro, yo cuando te llaman, comprenderás, te llaman de la presidencia de la República, cuando tú eres un ciudadano a pie, te llaman y te dicen, el presidente de la República lo llaman, te invita a almorzar, tú dices, me van a meter preso. O sea, Dios santo, ¿qué hice? Lo no pagué el SRI, no pagué, o sea, no pagué el SRI. Me pasé la roja. Dios santo, ¿pero por qué el presidente quiere almorzar conmigo? ¿Ya? Bueno, le invita a almorzar. Y bueno, me fui a Quito, almorcé con él y me dijo, oye, vi tu currículum, eres de las pocas abogadas especialistas en temas ambientales, ¿cómo así? Bueno, le conté mi historia, que había vivido en Galápagos, que me encantaba. Qué emoción, ya. Otra cosa. Ya, entonces me dijo, ah, sí, mira, quiero hacer unos cambios. ¿Tú viviste en Galápagos? Sí, viví. Tres años en Galápagos. Esa es mi segunda tierra, amo muchísimo Galápagos. Ah, mira. Y bueno, me dijo, mira, quiero nombrar ministra de Ambiente. ¿Ya? Y así como... Hello, ¿y cuántos años tenías, Marcela? Tenía 33 años cuando entré al gobierno. Ya grandecita, profesional, por supuesto, tenía una especialidad ya en esa época. Pero nunca había estado en un cargo de esa magnitud. Entonces tú ves mis fotos de posesión de ministra. Aterrada. Pero aterrorizada. Me imagino. Me decían, sonría. Y no, no podías. Sonrisa, no. Decía, bueno, después diste la talla, Marcela. ¿Dónde me metí? Porque bien. Realmente sí, sí. Y ahora bien, eres presidenta me encantó, de ese me encantó. Amé al ministerio. Bueno, después me quedé en la política. Y dicen por ahí ese mito de que cuando entras a la política nunca sales de ella. Uy, no sé. Auxilio, socorro, no quiero entrar. Oye, después me acuerdo el presidente le decía las diosas del Olimpo. Ay, no, qué feo, sí. ¿Por qué? ¿No te gustó cuando te dijo no, diosa del Olimpo? No, a mí no me gustó, horrible. Porque la gente interpretaba y le daba doble sentido a eso. Y sabes cómo es la sociedad aquí. Ya, ¿y pero qué decía? Yo le decía, no me digas así. Ay,
no importa, dice, para que sufran. Picado, es que es repicado. Entonces, bueno, ay, ya, Dios mío. Es en mi figura hasta la sepultura. O sea, entonces, bueno. Pero bueno, ahí hicimos toda esta carrera política que hoy pues me ha llevado a tomar. ¿Y por qué se pelearon con Andrés Arauz? No me peleé, la verdad. ¿Ya? Lo que pasa es que, ay, ¿cómo te explico? A ver, dime la verdad, ¿de aquí entre dos? No me peleé. ¿Te cae mal? No me cae mal. Todo te cuento. No, mentira. Pero no me cae mal, es un buen tipo. Estaba con una cara así como, ay, qué pena. No, es un buen chico, no es un buen chico. Lo que pasa es que comenzó a opinar cosas que él no conocía, no sabía del contexto. Lo ubicaste. Entonces le dio un ubicatex. Muy propio de una mona, ¿no es cierto? La mona no nos dejamos. Entonces le dio un ubicatex. A mi estilo. ¿Y tú qué tienes, digamos? Y yo que tengo también, pues, mi... Ajá, claro. Yo le digo a mi equipo, de pocas pulgas. Yo le digo a mi equipo, yo soy enérgica. Ya, es diferente. O sea, tómelo como sea. Entonces, bueno, ya. Pero no es que están peleados. No que estamos peleados. ¿Vas a ser la persona que vaya a la presidencia de la República como candidata? ¿Qué pregunta? No, yo ahorita estoy enfocada en Guayas, en Guayas, en servirle a mi provincia, a mi ciudad, es lo que quiero ahora mismo, es el desafío personal que me he puesto. Claro. Pero en internas me imagino que ustedes también tienen después, internas. Después, por supuesto, recuerda que hay una reforma al Código de la Democracia y el próximo binomio presidencial tiene paridad, hombre-mujer o mujer-hombre. Para que sepan. Sepan, señores, que hay que preparar y hay muy buenos cuadros, no solamente en mi movimiento, sino... Claro, ¿qué significa eso? Que tiene que haber un presidente eso. Hombre y una vicepresidenta o viceversa. Así que pues definitivamente puede ser, pero ¿tú quién crees que el presidente Correa elegiría para candidato? ¿Aquiles o tú? Mira, Aquiles es un gran cuadro, te digo que yo estoy gratamente sorprendida. Aquiles es un empresario joven, tiene menos de 40 años. Ya, pero que no te venga a hacer competencia pues, para presidente de la República. No, para nada, sabes que a mí me encantaba trabajar con él. ¿No lo quieres? No, porque mira, la política tiene tantas aristas. La familia sufre, te digo, la familia sufre. Tu papi sufre, tu vida personal, cuando hablan de ti, que si tienes uno, dos, tres, cuatro, si pasó esto, no pasó. Entonces, ¿y qué porcentaje es verdad y qué porcentaje es mentira de todo lo que dicen? ¿Sabes qué? Yo te podría decir que de un 80-90% es mucho de las mentiras que corren en redes sociales, de rumores, de calumnias, de difamación. Mira, te pongo un ejemplo, Parque Samanes. O sea, me decían, devuelva los 41 millones, como que si yo los tenía en mi bolsillo. Ya. Si hubiese tenido 25... Pero y tal. Si habría tenido 25 centavos, tenía la tacunga, pues, ya, ¿no? Ahí pasando frío. Acuérdate que el Parque Samanes lo hizo en principio Mórtola, pues mi ex, que ahora ya no está con bueno, nosotros. Bueno, él diseñó el Parque Samanes, yo lo busqué, yo me senté con él, yo le conté lo que tenía Correa en su cabeza respecto de Parque Samanes. Y el arquitecto Morta le hizo un diseño maravilloso, porque te digo que era un genio. Mira a mis hijos cómo los diseñó. Está bien, para que veas, guapísimo. ¿A ti no te ha dolido el no tener hijos, Marcela? ¿Sabes que no? No, para nada. ¿No? Es como un estereotipo de la sociedad. ¿Por qué todas las mujeres tenemos que tener que ser mamá? No es un dolor ahí, quiero un hijo, no, que te da nostalgia. Me dice frustrante. Mi comunicadora que la sociedad romantiza de cierta manera la maternidad. Y la maternidad tiene todas unas aristas que no cuentan, ¿no? Ya. Pero te da una felicidad. No, sin duda. Yo reconozco a todas las mujeres que han tomado el desafío de ser madres valientes. Valientes. Ya, valientes. Y mire que me lo dices abriendo los ojos. Por supuesto, valientes, porque, o sea, crear a alguien. Criarlo, darle valores, hacerlo contribuir a la sociedad, dejarlo volar, porque llega un punto que por más que sea tuyo, es igual libre. Vuela, claro. Ahora, tú quedaste huérfana muy chiquita. Muy chiquita, mi mamá murió cuando yo tenía, me parece que es 7 años. 7 años. Y de ahí me fui a vivir con mi papá, que tenía su nueva familia. Ah, tu mamá estaba divorciada. Claro, ellos no... ¿Y no, tenía otros hijos? Tenía un hijo mayor de su primer compromiso. Ya. Finalmente, ¿Qué le pasó a él? Que él falleció hace unos años atrás, me parece que iba a cumplir, Iván, 3 años de haber fallecido, bueno, producto pues del consumo de drogas, finalmente, luego de muchísimos años, le pasó factura. Y bueno, yo me fui a vivir con mi papi, ¿ya? Su familia me recibió, la esposa de él se llama Yanis. ¿Ya? ¿Te llevaste bien? Súper bien, es mi mamá, realmente es quien me ha criado. A los 7 años, qué complicado tener una niñita de 7 años. ¿Y tus otros hermanos son todos del nuevo compromiso de tu papá? Bueno, mi papá ha sido medio terriblón, entonces tiene hijos en varias casas, como diríamos. ¿Y cuántos hijos tienes tú en varias casas? Somos 5, pero todos somos Aguiñaga,
De una mamá, de otra mamá y de otra mamá. Ah, son como tres. Sí, 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 ya. Somos algunas. Sí, ya. Ha sido terriblón el señor. ¿Y cuánto tú eres? Pero sabes que hay que reconocerle algo. El que tiene como una familia. Sí, pero sabes que hay que reconocerle algo. Todos somos muy unidos. Ya. Somos grandes hermanos, nos queremos, nos amamos, nos apoyamos, somos solidarios, a pesar de que cada uno tenga una mamá distinta. Ya, mira tú. Pero tú creciste toda la vida hasta los 18 con tu familia nueva. Con la familia nueva, con Yanis, con mis dos hermanos menores, porque son también varones, y bueno, ya ahí mi papá ya se tranquilizó y ya es su última familia. Se estableció. Y bueno, somos súper unidos, ¿no? Eso es lo que hay que reconocer en el contexto familiar. Pero sí, yo creo que eso me marcó porque mi personalidad está muy arraigada a la seguridad de mi papá, o sea, de mi figura paternal. Ya. Entonces, claro, yo... Es más, mis hermanos son súper dulces, mis hermanos son súper suaves. Y tú eres la dura. Y yo soy la fuerte de la familia, ¿no? La radical, la intensa, la que siempre anda en desafíos extraños que mi familia como que se conmueve. ¿Tú te acuerdas la última vez que estuviste acá, que es lo que te iba a decir? Te comenzaron a fregar por unos zapatos. Que ay, los por zapatos mi Ferragamo. Pero es que eso me lo regalaba el atunero. ¿Qué vamos a hacer? O sea, si es regalo, que uno no recibe el regalo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo vas a dejar, ñaña? ¿Qué te pasa? Mala, sí. ¿Y pero ahora regalo? Ahora estoy con un chino, ¿no? El chino también tiene lo suyo. O sea, vamos bien. ¿Y regala zapatos de dónde? ¿De Italia o de China? Ah, su chinito, no. Ya ahora no me importa mucho los zapatos, la verdad. Ahora solo ando en tenis. ¿Estos son plásticos? Bueno, estos son de moda ahorita. Oye, escúchame, ¿te vas a casar? Ay, no, qué pereza. Ah, no es casándose. Pero ¿para qué casarte? Yo vivo lindo, vivimos bien, nos llevamos bien, nos acompañamos, cada uno es en sus sueños, él ya tiene sus hijos grandes, todos casados. Estamos en otro momento de la vida, ¿no? ¿Izquierda o derecha? ¿Quién, yo? Tú. Centro-izquierda. Sí, ¿no te calificas como de izquierda? De izquierda radical, no. No. Yo me califico una mujer progresista, humanista, sí, creo en la justicia social. Ya. Quiero que los jóvenes de mi país tengan las mismas oportunidades que yo tuve, ¿no? Ya. A pesar de que yo perdí a mi madre muy joven, muy chiquita, fui a una nueva familia, estudié en los mejores colegios de Guayaquil, pude hablar otro idioma, pude ir a la universidad y mira, hoy creo que soy lo que soy gracias a las oportunidades que me dio la vida. Eso es lo mismo que quiero para los demás. Las oportunidades que te dio la vida, que realmente sí tiene que ver con esforzarse también de manera independiente. Por supuesto. El tema de Venezuela, ¿a ti te parece bien o mal? O sea, en relación a cómo está, cómo salen los venezolanos y tal. Mira, ¿Tú estás de acuerdo con todo lo pasado en Venezuela? Mira, yo creo que hay excesos, sin duda alguna. No sigo de cerca la política interna de Venezuela, pero sí decirte que en términos generales también creo que el bloqueo económico que tuvo Venezuela contribuyó también a que muchísimos de los venezolanos tengan que salir de allá. ¿Estás de acuerdo con la consulta? Y te pongo un ejemplo, solamente para un ejemplo, para que veas cómo es la doble moral de la geopolítica, que Estados Unidos cuando necesitó el petróleo de Venezuela, entonces ahí sí desconoció a Guaidó y volvió a reconocer a Maduro. Eso es un tema que ha pasado más allá de otras cosas, ¿no? ¿Qué pienso de la consulta? Pienso que es mañosa de origen, pienso ¿tú vas que a votar todo o no? Yo voy a votar todo o no, yo creo que en términos generales... ¿No te parece que vale ni una de las preguntas? Me parece que es una consulta que no soluciona los problemas que hoy tiene la gente. La gente, mañana si usted vota por el sí, no se va a acabar la delincuencia. Si usted no invierte en políticas públicas de seguridad, no invierte en una política de educación, de salud y demás, la desigualdad... Para ti, ninguna pregunta es válida. Ninguna, la verdad es que creo que es una jugarreta del señor Lasso, que cuando usted va a cada barrio, la gente pues no precisamente te habla muy bien de él. ¿Te cae mal Lasso? No, para nada. Yo hablé con él alguna vez. ¿Sí hablaste? Y le dije que yo esperaba como una buena demócrata que le vaya bien, por el bien del Ecuador. Ya. Lamentablemente, como vemos, ha tenido esta doble faceta, ¿no? Una cosa fue de candidato y otra cosa ya en el gobierno. Y ahora vemos que pues muchas de las decisiones que ha tomado son contrarias. ¿Cómo están tus encuestas? Mis encuestas muy bien, ¿ya? Optimistas. ¿Vas a ganar? Voy a ganar, voy a ganar. ¿Cuál ha sido el más peor? Es una contienda cerrada. Debo reconocerlo, difícil. ¿Y quiénes van arriba? Cuéntame quiénes van arriba. Bueno, hay algunos que están en la contienda. Pero por ejemplo, nómbrame dos. Bueno, te voy a nombrar a dos. Vamos a decir que sale en la contienda Susana González, por supuesto. Me parece que su techo de crecimiento ya llegó. Okay. No está creciendo. Ayer vi que Vanegas. Hay otros. Vanegas tiene opción un poco más abajo. Gushmer creo que se ha desinflado en los últimos días. Ya. También está la Penti, está Francesco Tabacchi. Tabacchi vino acá y dijo, Marcela es una mujer muy inteligente. Francesco ha crecido. Te digo que tiene un plan de trabajo muy interesante. Él es del gobierno. Sí, yo creo que a él no le sumó
ir con la 21. Ahorita que la 21 pues no está muy bien. Oye, ¿eres pro aborto o pro vida? Soy una mujer liberal en términos de que creo en el aborto en casos de violación. Ya. Sí, lo creo, lo he dicho y lo he manifestado públicamente. No creo que una mujer que ha sido sujeta de una agresión sexual encima tenga el Estado que condenarla y juzgarla. Debería apoyarla, darle opciones. Marcela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy harta que me digan que ya corte. Déjenme que diga por lo menos una propuesta. Ya di una propuesta. Que... Dos minutos, cuidando vidas. Vamos al programa cuidando vidas. Ustedes ven cómo me tratan. Ya, corte, corte, corte. A ver, Marcela, por favor, una propuesta. Ya, rápido. El programa todo. Cuidando vidas, que es destinado a reconocer el trabajo no remunerado de la mujer en el hogar, que trata de liberar tiempo de las actividades domésticas para que tú vengas a través de los servicios de la prefectura a emprender, capacitarte, terminar el bachillerato, tener salud mental, salud física y puedas traer a los niños, porque no va a ser una barrera, va a estar cerca de ti y por supuesto te vamos a lavar la ropa para que esa actividad ya no la hagas en casa, sino te la haga la prefectura. Ok, perfecto. Eso es lo que tú quieres, que uno, mira, lo primero que se te vino a la mente, Marcela. Lo primero, porque es uno de los programas maravillosos. Ajá. Lo hizo Bogotá, lo está haciendo Bogotá. ¿Para qué? Para pacificar los barrios y darle opciones de economía, de ingresos a las mujeres para bajar las altas tasas de violencia. ¿Y te gusta alguna propuesta de algún otro candidato que tú la adoptarías en el caso de...? Me gusta la propuesta interesante de seguridad que plantea Vanegas. Me parece que es interesante lo que plantea Francesco en el ámbito, por ejemplo, productivo y de reforestación. Me encanta el plan de reforestación que él plantea. Creo que hay algunas cosas que hay que tomar del resto, ¿no? Ok, perfecto. Y si no estuvieras de candidata, si fueras una ciudadana que todavía está en los estudios jurídicos ejerciendo de abogada, ¿por qué votarías? Yo votaría por la lista 5, sin duda alguna. ¿Cómo están tus plantitas? Bien, bien. Son sus hijas, ¿no? Bien, bien. Okay. Sí, sí, amo a mis plantitas, sí, y sobre todo... Qué relajante, ¿no? Es relajante. Bueno, yo soy súper hogareña, la verdad. Es que cuando no estoy en campaña, prefiero quedarme en la casa leyendo un libro, haciendo deporte, o estando en la playa, o estar con las plantas y la familia. ¿Te gusta que Ecuador tenga dólar? Sí, por supuesto. Sí. Eso no sería incapaz, porque ahora supuestamente se está hablando de una moneda común. ¿Se entraría eso en algún caso? No, creo que es un tema que va a tomar mucha discusión en la región. Ya. El Ecuador ha podido sostener su economía, por supuesto, con el dólar, pero al mismo tiempo también hay que tomar medidas para que los dólares no se vayan de la economía. Muy bien, aquí hemos estado con Marcela Guiñaga, no solamente conversando su vida personal y sus propuestas un ratito, sino también de cómo plantea el partido los diferentes aspectos geopolíticos. Gracias, Marcela, por estar acá. Un abrazo. Y Dios mediante, pues, ustedes ya saben que estamos aquí haciendo contacto contigo. Ya regresamos con más.